Bienvenidos al décimo Congreso de Interfaces. En esta ocasión es en la situación híbrida 2022 y damos comienzo a la Comisión 1E, Entornos Digitales y Tecnologías. El Congreso de Interfaces es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa de América Latina, ya sabemos que hay algunos integrantes de América Latina y España, comparten experiencias pedagógicas significativas, intercambian vivencias y validan proyectos y consolidan estrategias. Este año contamos en el Congreso con 340 ponencias distribuidas en 45 comisiones en vivo. Cada una de las ponencias de esta comisión tendrá una duración máxima de 10 minutos. Lo importante es que no se pasen en el tiempo, igual yo les voy a ir avisando un minuto antes por las dudas por el chat, como para que puedan hacer uso de estos 10 minutos. Al resto de los participantes les pido que mantengan el micrófono apagado y en caso de querer hacer alguna pregunta la hagan a través del chat. Y se expondrá una ponencia seguida de la otra. Cuando todos los ponentes hayan finalizado y terminado su intervención, se habilitará un espacio de preguntas y de intercambio para que todos podamos terminar esta comisión. Yo voy a recolectar las preguntas que ustedes vayan haciendo por el chat y después en este momento de intercambio quizás hacemos un momento de debate. Por un pedido especial, vamos a cambiar un poquito el orden de lo que ustedes tienen como publicado. Vamos a arrancar con María Lourdes Juanes, María Victoria Martín y Pamela Besfried, que en este momento nos van a hablar del metaverso, mercado, percepciones estudiantiles y mirada crítica. Adelante. Buenísimo. Bueno. Gracias a todos, gracias a la organización del Congreso de la Universidad de Palermo. Es un evento del cual participamos desde hace varios años y siempre es impecable en todo sentido, ¿no? Es un espacio rico para intercambiar, para producir con los tiempos, la comunicación impecable. Así que bueno, gracias a todo el equipo que organiza. Lu, ¿estás por proyectar? ¿Lourdes? Ahí está. Bueno, les cuento, nosotras somos de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Lourdes está proyectando, yo soy María Victoria Martín y Pamela está también ahí. Hola, buenas tardes. Participando, ¿sí? Conformamos, Lu, pasas a la siguiente, conformamos un equipo de cátedra que desde el año 2014 lo que busca hacer es presentar cómo trabajar con las pantallas en sentido amplio y en el mundo digital a los y las estudiantes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. En este sentido, nosotras propusimos un seminario de carácter optativo, es decir, que las y los alumnos pueden tomarlo o no, que se llama Taller de Estrategias Colaborativas con Redes Sociales Virtuales y Asistentes Online. Originalmente era un espacio pensado para los y las futuras profesores de comunicación social, un poco inspirado en lo que fue la capacitación docente del INFOD, ¿no? El que venía de la mano de la educación y las tecnologías para aprovechar mejor las computadoras del Conectar Igualdad, pero siempre teníamos estudiantes que eran de la licenciatura en comunicación social, periodismo o planificación, que eran oyentes del seminario y que lo acreditaban para el profesorado y no para la licenciatura. Desde ahí lo que hicimos fue abrir esta propuesta para tener a los estudiantes de las dos carreras de la facultad. Históricamente se dictaba en un espacio presencial en la facultad, lo cual tenía mucho problema de equipamiento y conectividad. A partir de la pandemia se volvió virtual, como todo durante 2020, y este año hicimos una modalidad híbrida, bueno, ahora llamada modalidad combinada, en la cual de las 14 clases tuvimos dos encuentros presenciales y el resto de los encuentros fueron a través de Classroom, ¿sí? Ahí tienen una foto de una de las pantallas, de las capturas de pantallas, y de uno de los encuentros presenciales. ¿Qué se busca en este seminario? Problematizar justamente qué es lo que ocurre en el mundo, y específicamente en las prácticas profesionales de las y los comunicadores, sean profesores, planificadores institucionales, o periodistas, qué cosas cambian a partir de las pantallas, pero también hacemos hincapié en
usos prácticos. Enseñamos a usar aplicaciones a la vez que vamos reflexionando sobre ciertas temáticas. Pamela, te paso la palabra. Bueno, gracias, Victoria. Bueno, un poquito para seguir contándoles, este año hicimos un cuestionario de diagnóstico a través del formulario de Google para ver un poco a quién teníamos, ¿no?, de alumnos, conocer un poco sus posibilidades de acceso, de equipamiento, sus expectativas, conocer también, bueno, qué sabían acerca de ciertos conceptos, como por ejemplo el de metaverso. Eso lo hicimos al inicio del año, después, cuando perdón, del primer cuatrimestre, y cuando terminamos la cursada lo hicimos nuevamente. De estos alumnos, vuelvo a remarcar, en su mayoría están en cuarto y quinto año de la carrera, son todos mayores de 21 años. En la mayoría se encuentran cursando el profesorado en comunicación social, si bien había algunos que estaban haciendo la licenciatura, orientación, planificación o periodismo, pero la mayoría eran personas que se están formando para ser profesores de comunicación. Y este formulario, y lo que tuvimos durante el primer cuatrimestre, fueron 42 estudiantes, ¿no? Pamela, no se te escucha. Pame, te silenciaste. Ah, alguien me silenció, porque yo no me silencié. ¿En qué parte? Perdón. Para no repetir por ello. Tuvimos 42 estudiantes. Sí. Hasta ahí llegaste. ¿Cómo? 42 estudiantes. Hasta ahí. Bueno, les decía que son 42 estudiantes y que la mayoría son estudiantes del profesorado, muy poquitos de la licenciatura, orientación, planificación o periodismo, pero la mayoría son profesores. Les hicimos una encuesta cuando inició el primer cuatrimestre, la materia es cuatrimestral y optativa. Y después hicimos también un formulario de cierre. Pero, ¿por qué usar este instrumento? Un poquito, como les decía, para poder planificar las clases y saber con qué alumnos contaban. Como decía Victoria, hubo dos encuentros presenciales y el resto fue todo a través de Classroom, y teníamos semanalmente encuentros sincrónicos por Meet. Entonces, de alguna manera, este instrumento, hacer este diagnóstico, tanto de sus usos, de sus equipamientos, y también de lo que conocían de la palabra metaverso. Bueno, así fue que pudimos conocer que la mayoría de los alumnos estaban en La Plata, un 64%, pero un 35% no estaban en La Plata. Teníamos, por ejemplo, alumnos que estaban en Gualeguaychú, alumnos que estaban en Mar del Plata, alumnos que estaban en Perú. Entonces veíamos la posibilidad que nos daba esto de dictar la materia a distancia, permitía que muchos pudieran hacerla, si no, de otra manera no lo hubieran podido hacer. Después, otra cosa que les preguntamos era cuánto tiempo por día estaban conectados. Un 53% dijo que estaba conectado entre 2 y 6 horas por día, un 24% entre 6 y 8 horas por día, y un 20% todo el día conectado. Si podemos pasar a la siguiente. ¿Pasó, Pamela? ¿Cómo? ¿Pasó? ¿Si podés pasar? Ahí yo la pasé. No se visualiza. Yo estoy viendo la misma. Bueno, mientras lo voy contando hasta que se cargue. Bueno, por otro lado... Sigo viendo la misma, chicas. Igual, ojo, porque quedan casi 3 minutos. Bueno. Por otro lado, les estuvimos preguntando si habían aumentado tras la pandemia la cantidad de tiempo en que hacen actividades virtuales. Eso, bueno, efectivamente el 84% de los estudiantes dijo que sí. Bueno, en las actividades lo que más señalaron son las sociales, un 93%, mientras que un 86% de actividades para las que usan la tecnología son educativas, un 84% recreativas, y laborales un 64%. Y otra cosa que les queríamos preguntar, porque veíamos como comunicadoras y en el campo de las ciencias sociales y la comunicación que se empezó a hablar del metaverso, bueno, les preguntábamos si conocían este término, ¿no?, que se está usando
muchísimo, que si bien ya en la ficción, en la literatura y en películas aparece a partir del año 1992, nos interesaba saber si conocían este concepto que tiene que ver con la avatarización de la sociedad y con esto de que empezamos a vivir un montón de cosas a través de los entornos virtuales, ¿no? Ya sea compras, interacción, estudiar, trabajar y demás. Y bueno, en función de eso, el 44% de los alumnos dijo conocer el término y un 44% dijo haberlo escuchado, pero no sabían bien qué era lo que quería decir. Por eso nos parecía bien que después varias clases las dedicamos a trabajar este término. Bueno, le paso la palabra a Lourdes. Gracias. Bueno, gracias, Pamela. Nosotros tomamos una noción que, como decía Pamela, es bastante nueva, digamos, que tiene algunos antecedentes en algunas producciones artísticas, venidas del cine, digamos, que es el meta como más allá del universo, y tomamos un concepto de Ricardo Palomo, que en realidad es un especialista en economía y en transformación digital, que él plantea que se ha producido una suerte de convergencia tecnológica y de conjugación de circunstancias sociales que han permitido acelerar el proceso y percibir a los metaversos como una opción con elevado potencial de penetración social y económica y con un potencial aún muy difícil de calibrar. Y habla de una avatarización de la sociedad que requiere una formación e instrucción en la cautela para la ciudadanía digital. Nosotros trabajamos mucho esta noción de ciudadanía digital, el desarrollo de ciudadanía digital en el taller, en el seminario, y por lo que hemos visto, y también describió Pamela y Victoria, se han profundizado las actividades virtuales que realizan los estudiantes a partir del diagnóstico que hicimos a partir de la pandemia, al punto que los y las estudiantes perciben lo virtual como parte de la realidad. Bueno, no, chicas, tienen que ir cerrando. Sí, ya están los 10 minutos. Ya pasaron los 10 minutos, si quieres cerrar en un breve. Bien, sí, solamente agrego una experiencia que nosotros participamos de unas salas inmersivas en la UNOVA, que fueron diseñadas con Mozilla Hubs, que es un entorno bastante interesante para explorarlo. Nosotros en esa ocasión lo exploramos mucho, y como las salas quedaron abiertas, invitamos a los estudiantes a que participen de la presentación de nuestra ponencia, que justamente fue una sala de escape virtual como estrategia de evaluación, y ahí, bueno, los estudiantes pudieron como reconocer la importancia de la formación, del abordaje de este concepto, pero desde un lugar, desde una instancia educativa. O sea, vemos que existen emprendimientos desde el mercado, que no hay demasiadas experiencias en los estudiantes, muchas o la mayoría tienen que ver con los juegos virtuales, que se ha profundizado la actividad virtual, como recién decía, y que el escenario descripto apela a la inclusión del metaverso para su reflexividad en las trayectorias formativas de los y las futuras comunicadores. Y bueno, con esto cierro y muchas gracias por la extensión del tiempo dedicado. Gracias, Lourdes, gracias, chicas. Seguimos ahora con Marcelo Lopinto, que nos va a hablar de disyuntivas del uso de la tecnología en la educación post-pandémica. Adelante, Marcelo. Ah, bueno, qué sorpresa, porque en general me toca por el apellido. Eras el primero, en realidad, pero cedimos el inicio a las chicas. No había visto cómo estaba la lista. No hay problema, adelante. Bueno, voy a ver el reloj para tener una idea. En realidad también hay una cosa interesante que después lo voy a intercalar, porque el tema que tocaron, metaverso, estrategias colaborativas, es un término muy afín a ciertas prácticas que yo vengo investigando más en otros planos, ¿no? En el plano artístico, desde la existencia de Second Life. Las chicas del metaverso seguramente reconocerán allá por el 2006 esa experiencia. Entonces, pero lo que el eje de la exposición que iba a plantear, ¿no? Esta exposición breve, es cómo esta irrupción semi imprevista de la pandemia
Semi-imprevista, me refiero es que la pandemia tuvo antecedentes en Oriente que no llegaron a trascender a nivel global como fue esta última experiencia del COVID, pero la gripe A y otras experiencias fueron suficientemente intensas como para dar alerta. Sin embargo, la sociedad, como bien decía Slavoj Žižek en algún comentario ligado a este tipo de términos, la sociedad está más dispuesta a aceptar el fin del mundo muchas veces que el fin del capitalismo, ¿no? Entonces hay en ese planteo esto que irrumpió de manera tan diríamos grotesca en nuestras vidas, en algunos aspectos parece haber pasado con un sentimiento de ocultamiento, ¿no? O sea, como que si nada hubiese pasado, y hay como cierta intención de volver a una anterior normalidad que, a mi entender, tampoco estaba buena, ¿no? O sea, que viajar hacinados en transportes y un montón de malestares que producía la sociedad como estaba funcionando, no es que estaba genial, ¿no? Y ahí está cómo irrumpieron también las herramientas tecnológicas, que para muchos, ahí debo reconocer una cierta admiración para el conjunto de los docentes, que por mi experiencia particular es un campo que yo ingresé de manera bastante tardía, por lo menos en términos oficiales, fui docente muchos años de manera particular, pero en instituciones hace unos 10 años que practico, y me sorprendió, para bien, cómo operó la vocación docente en ese plano, ¿no? Cómo los docentes, que muchas veces estaban mucho más duros y enquistados en ciertas situaciones, respondieron con agilidad y con habilidad al desafío. Esto de incorporar herramientas que se pensaban instalar dentro de 5 o 10 años en aspectos tecnológicos, en la docencia, y que ya eran viejas en términos de uso, porque en informática el Skype, en medicina a distancia, en ciertos lugares más productivos o que hay más intereses económicos que en la docencia, o por lo menos en el momento de la sociedad, son situaciones, recordemos que Skype es del año 2003, o sea que ya tenía casi 20 años en el mercado. Messenger, el Skype colaborativo tenía también más de 10 años en grupo, o sea que eran todas herramientas que eran viejas, sin embargo, se estaba, no sé por qué, no se usaban, o se usaban en entornos muy reducidos, y esta explosión hizo que todo se acelerara, ¿no? Entonces, bueno, y llegamos un poco a la situación actual, ¿no? La pandemia parece estar pasando, hay un cierto interés de volver a la presencialidad, pero ¿en qué se basa ese interés de vuelta a la presencialidad? Los intereses son muy difusos. En muchos casos, por ejemplo, las empresas, inclusive las empresas educativas, han hecho sus cuentas entre lo que implican los espacios, lo que implica la educación a distancia, y no se sabe hasta qué punto priman los intereses pedagógicos, o los intereses comerciales, o los intereses disciplinarios. ¿No? Porque tampoco hay que olvidar que la educación, la sociedad en términos generales, está estructurada en términos disciplinarios, y la sociedad y la educación no escapa a eso. Entonces muchas veces la presencia de los docentes en ciertas instituciones y la presencia de los estudiantes dentro de la institución implica, es disciplinar más que aprender. Disciplinar los cuerpos y los lenguajes. Entonces, ahí en ese punto, ¿no? Ahí creo yo, esperen que me voy a agarrar el reloj para tenerlo a mano, van 5 minutos, pero lo voy a poner acá adelante como para verlo. Ahí está, ahí estoy más cómodo, digamos. Si no, no veía el reloj y digo, a ver, me tengo que apurar, ¿no? Ahí empezamos a evaluar entonces cuál es la situación actual, cuáles son las funciones fundamentales que el docente tiene que cumplir. Y en esta transferencia también de conocimiento, que ya era evidente, pero que también esto lo reforzó, de cómo los contenidos suelen estar en la web, y que las funciones docentes tienen que ver más con elementos curatoriales, si se quiere, de contenidos, por un lado,
y por otro lado funciones epistemológicas, porque en la web hay de todo, pero no todo lo que está en la web es verdad. Ahí entramos en una, en cierta dialéctica, si se quiere, también en relación con lo que estaban planteando el metaverso, de qué es virtual, qué es real, o qué relación hay entre virtualidad y realidad, ¿no? Esa doble cara de la moneda. Y otro tema, ¿no? Claro, que apareció en esta pospandemia, ¿no? Son las diferencias, las desigualdades. Si hay algo que también podemos observar en la pospandemia es que el mundo no salió mejor en cuanto a la igualdad, ¿no? El mundo es más desigual que lo que era previo a la pandemia. Eso cualquiera que es docente lo puede ver. En los ámbitos públicos se nota aún más, ¿no? No solo la desigualdad que los docentes encararon los procesos educativos, sino la desigualdad que quedó a posteriori, ¿no? O sea, encontramos un panorama desolador en muchos casos en la divergencia que se produjo. Hubo muchos docentes, muchos estudiantes que pudieron potenciar estos procesos a distancia les resultaron fenómenos como para avanzar en sus estudios, en el ahorro de tiempo que implicaba, pero también hay se produjo un desenganche de ciertos procesos educativos de grandes sectores de la sociedad. Y ahí, es interesante también ese modo mixto que están planteando ustedes también en este metaverso, que yo también apunto a que los lazos transformadores que se producen en la presencialidad son más intensos. Y que la educación se trata de transformar. Entonces, es necesario no perder esos lazos vinculares presenciales que motivan y proyectan, y utilizar todas las ventajas que nos permite el uso pleno de la web y de la virtualidad. Pero, bueno, básicamente estos eran los temas que quería plantear. Son muchos los temas que evidentemente abrí, pero bueno, después si hay tiempo para debate podemos hablarlo un poco más, si surgen preguntas o si hay algún punto que quieran que podamos desarrollar. Creo que estoy en tiempo, ¿no, Valeria? Excelente, Marcelo. Te queda un minuto, si querés redondear y todo. Bueno, no hay mucho más que redondear, traté de cumplir el término, después si hay tiempo después hablamos un poquitito más. Perfecto, gracias. Bueno, gracias. Seguimos con la expositora Vanessa Luz Fracino, que nos va a hablar del rol de la evaluación alternativa mediada por la tecnología en la construcción de aprendizajes significativos en EBA. Muchísimas gracias, Valeria. Bueno, como mencionó Valeria, vamos a hablar del rol de la evaluación alternativa en la construcción de aprendizajes significativos en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Esto es en el marco de mi tesis de maestría en procesos educativos mediados por tecnologías. Estoy estudiando la evaluación alternativa y cómo este es un camino para construir la evaluación hacia prácticas más auténticas, más inclusivas, más flexibles y más holísticas, ¿sí? Los resultados que estoy obteniendo hasta el momento, estoy en la mitad del proceso, son muy, muy positivos y me gustaría compartir un poco mi trabajo con ustedes. Bueno, como sabemos, la evaluación siempre ha sido analizada desde el punto de vista instrumental. Esto lo dice Anijovic. Y se ha relegado mucho su mirada a cuestiones que tienen que ver con cumplir la parte pedagógica, metodológica, y se ha dejado mucho de lado la parte de los sentimientos, las emociones, y todo lo que puede traer la evaluación de fondo, ¿no? Entonces, ahondar en la evaluación es considerar las emociones que despiertan en el evaluador y en los evaluados, interpretar los contenidos y los modos de enseñar y aprender, los valores que se ponen en juego, los criterios de inclusión y exclusión, las creencias de los docentes acerca de las capacidades de aprendizaje de sus alumnos. En este sentido, mi posición ante la evaluación es que la evaluación alternativa es un tipo de evaluación más flexible, en la cual hay un trinomio entre enseñanza, aprendizaje y evaluación. Los tres van de la mano, no se los deja a los estudiantes solos en el proceso de evaluación, porque el docente tutor en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje es un facilitador o es un guía
del estudiante o de las estudiantes que guía la mirada, que andamia un poco el proceso, que acompaña, ¿sí?, a través de la retroalimentación formativa, a través de las rúbricas, todo el tiempo está produciendo una especie de retroalimentación a los estudiantes que los ayuda a mejorar sus producciones digitales. Las materias que yo enseño, estas son dos materias que yo enseño en la universidad, en la universidad privada en Córdoba, que tienen que ver, en el marco de la licenciatura en la enseñanza del inglés, tienen que ver con tecnología, ¿sí? La tesis se basa en una materia que se llama Recursos Digitales para el Diseño de Materiales Didácticos, en la cual los y las estudiantes tienen que producir producciones digitales mediadas por tecnologías. La idea es que esas producciones puedan llegar a tener un lugar en la vida legal. Puedan, no solo sean producciones que tengan que realizar para cumplir con los requerimientos de la cátedra, sino que sean producciones que puedan llevar a cabo en sus contextos profesionales. La mayoría de los y las estudiantes son profesores o traductores que están trabajando como profesores de inglés en instituciones educativas. Entonces acá vemos esta comparación entre el examen o la evaluación tradicional y, digamos, el icono que representa la evaluación tradicional es la foto estática, fija, que tiene un resultado, que focaliza solamente en el producto, versus la película, ¿sí? La evaluación alternativa sería como la película, en donde el foco es en evaluaciones más cualitativas, de proceso, ¿sí?, en la cual se tienen en cuenta los sentimientos y las emociones de los estudiantes. Los estudiantes son protagonistas de sus propios procesos de aprendizaje, y son exámenes más que tienen, por ejemplo, el examen tradicional, hay un solo examen, hay una sola respuesta, sí, no, bien, mal, blanco, negro. En los exámenes que son más alternativos, hay distintas tipologías de examen, los estudiantes pueden realizar distintos tipos de producciones digitales, y les voy a mostrar un ejemplo de uno de los exámenes. Por ejemplo, hay varias tipologías, les pueden tocar a los alumnos algunas de las que nosotros ofrecemos, ¿sí? En general tienen que producir con tecnologías, realizar producciones digitales, y están como muy guiados, y en estas evaluaciones los criterios de evaluación y acreditación son compartidos con los estudiantes, son válidos, son transparentes, son públicos, como dice Annie Hobbit, a ver si se puede abrir, y además los criterios de acreditación también están compartidos, está demorando un poquito en abrir, y los estudiantes producen con tecnología. Vamos a esperar un poquito que se abra y yo voy a seguir con la presentación. Pero la idea es ofrecer distintas variables, ¿sí?, distintos tipos de evaluación que le permitan a los estudiantes poder expresar sus conocimientos de una forma más dinámica, ¿sí? No con el examen tradicional, no con el ensayo, como usualmente hacemos en el área de lenguas extranjeras, especialmente de nivel superior. Entonces, bueno, acá tenemos igualmente la representación de la evaluación tradicional, como evaluación legitimadora de saberes, como el docente que inicia y finaliza el proceso, que es una evaluación como instrumento de poder. El estudiante no tiene ningún poder sobre la evaluación, el docente es el juez, ¿sí? El conocimiento es lo más importante. El docente es el instrumento elige el instrumento de evaluación, es decir, que el estudiante tiene un rol muy, muy pasivo, versus la evaluación alternativa, en la cual el estudiante es el foco de la evaluación alternativa. Es más dialógica, una relación más dialógica con los estudiantes. El tutor es el guía, es el facilitador. Es un enfoque más cualitativo, ya no existe tanto esto de acreditar, de la nota, del número, sino más que todo el proceso. Por eso la retroalimentación es muy, muy, muy importante para mejorar las producciones de los estudiantes. Hay mucha retroalimentación, en el examen final hay una rúbrica, ¿sí?, cualitativa, con excelente, muy bueno, bueno, o para aspectos a considerar o elaborar, ¿sí?, porque los estudiantes tienen un rol muy activo en la evaluación alternativa. Bueno, acá les quería mostrar un poquito de lo que tiene que ver con el diseño tecnopedagógico del aula virtual. Nosotros utilizamos en la universidad distintos espacios que nos permiten evaluar a los estudiantes a través de un enfoque que se llama task-based learning, o el aprendizaje basado en tareas, en la cual las tareas de aprendizaje son lo más importantes. Y tenemos
tenemos un tipo de, digamos, de lugar de socialización de los conocimientos, que es el Yammer, que es como una especie de Facebook, ¿sí? Es una especie de muro en el cual nosotros contribuimos y colaboramos, y en el cual contribuimos conocimientos con los estudiantes. Este es el Yammer, y es como un espacio de socialización, de co-construcción del conocimiento, un espacio donde los estudiantes pueden subir sus producciones, compartirlas, retroalimentarse entre ellos, retroalimentarse con el docente, y utilizamos la evaluación, está abriendo, utilizamos la autoevaluación, la coevaluación, que es la evaluación en pares, y la heteroevaluación, que es cuando el docente evalúa a los estudiantes. Están un poquito en cargar porque el género también es un poquito pesado. A ver si me deja. Acá hay un foro de discusión, preguntas. Vamos a dejar que se cargue un poquito. Ahí está. Por ejemplo, que tenemos, yo les voy cargando, por ejemplo, las actividades que vamos haciendo, los exámenes, las clases grabadas en video, todos los recursos interactivos, es muy multimodal, ¿sí? Es muy, muy intuitivo. Acá hay actividades en donde los estudiantes pueden participar, pueden reaccionar, ¿sí? Pueden trabajar de manera colaborativa, ¿sí? Bueno. Y acá tenemos los exámenes de progreso, los exámenes parciales, los exámenes finales, ¿sí? Y también tenemos el e-portfolio. El e-portfolio es el espacio que utilizan los estudiantes para mostrar la evidencia de todas las actividades que hacemos en la cátedra en sus contextos profesionales. Por ejemplo, esta es una de las estudiantes que expone en este Padlet las producciones que ha llevado a cabo con sus estudiantes en sus aulas de nivel primario. Entonces hay distintos tipos de producciones, mediadas por tecnologías, y también hay algunas producciones que no están mediadas por tecnologías, y ella mostraba cómo la mediación tecnológica tiene un rol muy importante en la motivación de los estudiantes. Ella, por ejemplo, hizo una comparación entre la misma actividad sin mediación tecnológica, que sería esta, y luego hizo la misma actividad mediada por tecnología, y la motivación de los estudiantes fue incrementó de manera sustancial, digamos. Entonces, esta es la forma en que mis estudiantes pueden dar evidencia de que hay un aprendizaje significativo que traspasa los muros del aula, como decimos en tecnología, y que tiene un uso práctico en la vida real. Acá hay también producciones digitales medias por tecnologías. Estos son proyectos que entregan las estudiantes como parte de los assessment tests. Los assessment tests son los exámenes de progreso, que muchas veces los llevan a cabo en el aula y otras veces son propuestas de acción, ¿sí? A veces por cuestiones de tiempo no los pueden llevar a cabo en el aula con sus estudiantes, pero realmente son producciones digitales mediadas por tecnologías muy, muy, que llevan mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha dedicación por parte de los estudiantes, y ahí podemos ver que hay un aprendizaje significativo, ¿sí? Esto, por ejemplo, es sobre los animales, la flora, la fauna especialmente de la Patagonia, ¿sí? Y esta es una planificación, bueno, ahí se abrió el, esta es una planificación de sexto grado, por ejemplo, ¿sí? Vanessa, te quedaste sin tiempo, si querés un poquito más para sí, cerrar. Sí, son dos minutos y cierro, sí, es porque ha estado un poquito lento en abrirse los programas. Bueno, ahí como para resumir, para hacer un cierre, lo aprendido, la evaluación es parte del proceso de enseñanza, evaluamos como oportunidad, porque la evaluación es un acto complejo, la evaluación debe ser válida, explícita y educativa. De acuerdo a Nijovic, los criterios de evaluación deben ser transparentes, compartidos y públicos. Las matrices de valoración ayudan a sostener la coherencia entre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Y la retroalimentación formativa favorece el aprendizaje en la evaluación alternativa. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Esta es mi tercera vez de participar en Interfaces. Muchas gracias a todos, a los ponentes también, por compartir sus experiencias con nosotros. Gracias, Vanessa. De nada. Bueno, ahora vamos a escuchar a María Fernanda Rossi Batiz con la experiencia de la docencia a distancia en la Universidad Pública. Bueno, no tengo presentación para compartir porque no tenía fotos lindas. ¿Escuchan, no? Sí.
¿Se escucha mi voz? Todo perfecto, sí, se escucha perfecto. Ah, bueno, gracias. Bueno, agradezco la posibilidad de compartir este aporte, este resumen, a los organizadores de la 10ª edición de Interfaces Virtual en Palermo. El aporte de esta vez está denominado como experiencia de docencia a distancia desde la universidad pública. Hay gente de la Universidad Nacional de La Plata, acabo de escucharlas a las chicas. Hay otros que entiendo que no. Para ellos, les comento que la Universidad de La Plata propone a todos los integrantes de la misma, ya seamos docentes, investigadores, graduados, estudiantes y personal no docente también, el desarrollo y el fomento de tres funciones principales, que son la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria. La enseñanza procura generar un contacto directo entre quienes participan de la misma, desarrollando las aptitudes de observación, de análisis, de razonamiento, siempre persiguiendo un juicio propio, un espíritu crítico, tener curiosidad científica, iniciativa y responsabilidad. En cuanto a la investigación, bueno, esta se desarrolla en lo que es la ciencia básica, la investigación básica, la humanística, la artística, lo aplicado también, y bueno, el desarrollo, la innovación, la vinculación tecnológica, siempre definiendo áreas que son o se consideran prioritarias en base a los objetivos, y los resultados se vuelcan procurando que sean de excelencia, que sean pertinentes y de calidad. Respecto a la tercera función básica que propone la universidad, que es la extensión, podemos decir resumidamente que es la más debatida y la consensuada con el conjunto de la comunidad en la que la universidad está inmersa, ¿no? De la que es parte también. Y esta función persigue contribuir a la búsqueda de respuestas a problemas que son socioambientales y en lo relacionado a lo social, fundamentalmente da respuesta a aquellos sectores que son más vulnerables porque quizás no tienen sus derechos esenciales garantizados. Desde la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, que es mi facultad, procuramos cumplir con estas tres funciones básicas de manera integrada. ¿Y cómo se hace esto? Desde la presencialidad es bastante sencillo, por lo menos plantearlo es sencillo, se hace en el marco de proyectos que son acreditados por la universidad mencionada. Desde la investigación se trabaja llevando los resultados de las investigaciones a las aulas, trabajándolos con los estudiantes, también mediante transferencias a sector público y privado, comunicándolo a la comunidad en eventos de diversa calidad. Lo que ocurre en territorio cuando hacemos prácticas de extensión también vuelve, recircula en los espacios áulicos y en los espacios de investigación. ¿Qué pasó con la pandemia? Bueno, la presencia en territorio se vio interrumpida. La coyuntura nos obligó a repensar estas prácticas desde la virtualidad. No voy a repetir todas las plataformas y entornos que estuvieron mencionando porque los conocemos, pero han sido muchos y hemos tenido que aprender a usarlos prácticamente un día para el otro, ¿verdad? Han resultado muy útiles en nuestro caso los conversatorios entre docentes, entre estudiantes, entre docentes y estudiantes y con todos los demás actores territoriales. Que, bueno, esta mediación tecnológica ha dado la oportunidad de profundizar en los fundamentos de las prácticas integrales y estos espacios de encuentro a distancia constituyeron un insumo para construir colectivamente nuevas demandas y delinear lo que fue y está todavía en curso el ciclo 2022 de clases y lo que hoy será el 2023. Además, se ha logrado promover el debate en el interior de las cátedras también respecto a cómo dar clase, cómo aprovechar esta forma híbrida de docencia, y se ha conversado sobre la relevancia de los vínculos con el territorio, con la formación profesional, recuperando aspectos centrales, básicos de la pedagogía de la integralidad, bueno, en la que los saberes
todas las naturalezas y los tradicionales de la docencia, la investigación y la extensión, comienzan a fundirse en prácticas un poco más innovadoras, revolucionarias, respecto a lo que consideramos educación bancaria o expositiva, que todavía lamentablemente ocurre en muchas aulas universitarias. Bueno, de esa manera entendemos que este momento que estamos transcurriendo, si se le puede llamar pospandemia, se presenta como una oportunidad para fomentar un modelo de educación que apunte más a la integración de las funciones, de saberes, de sujetos que estén comprometidos con el conocimiento y con los demás, con las otras personas, y que ese compromiso sea bueno, con la comunidad y un escenario de transformación para la universidad como institución. El desafío este de dar clase a distancia, que sigue siendo, ¿no?, un desafío, porque seguimos usando tecnología para dar clase a distancia, ha dado lugar al desarrollo de nuevas habilidades, eso no lo podemos negar, y a más canales de comunicación que permiten, como decía uno de los compañeros expositores anteriormente, nuevos espacios de diálogo, a lo mejor para temas que no son curriculares, pero que son necesarios y muy importantes de poder expresar y compartir. Definitivamente la labor desde casa, la labor docente desde casa nos ha reafirmado como integrantes esenciales de la institución, y que, bueno, por supuesto no existiría ni tendría valor sin los integrantes. Y a modo de conclusión, podemos decir que la pandemia y los momentos de aislamiento obligatorio y preventivo han funcionado como un incidente crítico, ¿sí? Si entendemos que el incidente crítico es un suceso abrupto que ocurre y a los docentes nos descoloca, nos saca de nuestra zona de confort o de nuestra planificación tradicional y nos obliga a buscar caminos alternativos y soluciones a lo que ocurre. Ha cambiado la pedagogía de las clases definitivamente, ha permitido revalorar las relaciones que tenemos con otras personas y con el ambiente. Mientras vemos cómo seguimos, ¿no?, para decirlo en palabras sencillas, y transitamos esta pospandemia y lo que venga, que no sé qué nombre tendrá, y observamos, bueno, en mi caso desde el lugar de bióloga, la pandemia ha sido un evento más de selección natural de la especie humana. Quizás sea una visión un poquito positivista, pero bueno, quería compartirlas con ustedes. Agradezco mucho la posibilidad de hacer este pequeño aporte en el marco del evento. Quedo atento a los comentarios, a las preguntas y a las demás exposiciones. Muchas gracias. Gracias a vos, Fernanda. Seguimos ahora con Manuel Antonio Rodas Pérez, que nos va a hablar de Rebeldes con Causa, los docentes versus las redes sociales. ¡Qué gusto! Buenas tardes, Argentina. Bueno, qué gusto, América Latina. De aquí es Ecuador, mi caluroso Guayaquil, pero aquí estamos conectados. A ver, un poco la temática, porque sé que tenemos 10 minutos de tiempo, es romper tal vez ese tabú, tal vez esos complejos de docentes, o al menos aquí en Ecuador, que el docente al final no pudo utilizar mucho las redes sociales o generar contenido porque somos docentes, ¿ok? Entonces voy a presentar acá una diapositiva que la he elaborado con mucho cariño para ustedes. A ver, ¿dónde estamos? Por aquí. Esta es el inicio. A ver, consulto, si lo pueden ver, ¿no? Entonces justamente... Sí, se ve perfecto. Ya, chéverísimo. Qué bien, qué bacán. Bueno. El tema es el siguiente, ¿no? Rebeldes con causa, lo pongo de esa manera porque hay que ser un poco rebeldes con el sistema. Los docentes versus redes sociales, bueno, manden dudas, ¿no? Para no pasar más tiempo. Bueno, así, rapidito, ahí están mis redes sociales, Manu Rodas Pérez, me pueden encontrar en internet de esa manera. Bueno, máster en comunicación estratégica, ingeniero de diseño gráfico, tecnólogo en marketing, docente, bueno, en tecnológico Guayaquil, aquí en Ecuador, en Guayaquil. Y bueno, otras cosas más que están ahí, que ahorita no vamos al caso porque estamos con el tiempo. Ok. Entonces, comenzamos. No hablar de la pandemia en este punto, pero sí hablar del internet. Me acuerdo, vi esta fotografía de este sitio tradicional, el docente, de pizarrón de pared verde, cotiza, ¿no? Entonces,
he percibido que tengo, o al menos hay compañeros docentes, o al menos gente docente aquí en Ecuador, que aún trabajan bajo ese mecanismo, ¿no? El pizarrón tradicional es válido, aunque la pandemia nos obligó a modernizarnos. Pero con la llegada de Internet y las nuevas tecnologías, esta metodología ya fue cambiando en cierta manera. Ahora, llega el Internet, llegamos ya a los años 2000, aparecen los teléfonos móviles. Me acuerdo cuando era pequeño que estaba aprendiendo a tener el teléfono en clase, pero si nos vemos actualmente es un plus tener un móvil, porque gracias a ello los chicos pueden buscar en Google, buscar información, googlear, como usted dice, información pertinente de la materia, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Resulta que los chicos o los estudiantes se adelantan en el uso de nuevas tecnologías. O sea, o digamos, los jóvenes actualmente están más vinculados a la tecnología y eso genera que los docentes también nos obliguen a adelantarnos, a actualizarnos en esa vía. Entonces, nos toca a los docentes tener tiempo para actualizarnos de las nuevas tendencias. Claro, el tema es el tiempo, la final. Depende también de cómo sea la gente de cada uno, pero no sé, al menos aquí en Ecuador, o al menos en mi caso, estamos 24/7, como decimos, no tenemos vida, pero nos gusta la docencia, que es el detalle, nos apasiona lo que hacemos. Entonces hay que hacernos un tiempito para buscar nuevas herramientas tecnológicas para estar a la par con los estudiantes y para estar ahí empatizar con ellos. ¿Ok? Entonces, bueno, muchos docentes por su formación tradicional, bueno, ya tienen redes sociales, que es lo importante. Yo creo que inclusive quienes no tenían redes sociales, pero no generan contenido, entiendo y respeto, tal vez por su privacidad, porque son docentes y mantienen una imagen respetable, que es válido. Tal vez por falta de tiempo, y bueno, además cada uno es libre de hacer lo que desee con sus redes sociales, ¿no? Pero yo digo, no está de más que aprovechemos tal vez las redes para potencializar nuestra imagen o dar clases, ¿por qué no? Aprovechando que estamos en la era tecnológica. Entonces, la idea no es por ser anticuado, insisto y respeto, cada uno tiene su estilo, libertad de cátedra, pero ¿por qué no sacar provecho a la tecnología? Acá voy a compartir en el chat, aquí tengo el chat, a ver, tengo dos enlaces, uno de este video de YouTube, dura menos un minuto, no se escucha el audio, me imagino ya, pero son sketch, ¿se escucha el audio? Ok. Claro, es una sátira y una crítica. Ahora no se está escuchando el audio, Manuel. ¿Me escucha? Ya. Igual voy a compartir el enlace. Igual voy a compartir el enlace acá, en este momento. Bueno, lo que ocurre en este video es una pequeña crítica social acerca de la vida del docente diario. Son algunos sketches que se han hecho con otros compañeros docentes. Claro, los que también desean participar, porque no a todos les gustan un poco estos temas. Pero viene el detalle. Pero en cuanto a esa empatía con los estudiantes, sí ha generado una buena reacción. Resulta que los estudiantes sí ven que un docente o que varios docentes les gusta participar de estas actividades. Justamente, a ver, déjenme si puedo compartir acá rapidito el enlace. Aquí tenemos, a ver, ¿dónde estamos? Acá está el chat. No demoro porque estamos por los tiempos. Ahorita comparto dos cosas, el video de YouTube y una encuesta que también realicé para tener un sustento científico, académico. Ok, entonces avanzo con la presentación acá. Ok, entonces, un estudiante, me he fijado, bueno, un poco haciendo la investigación, se siente motivado cuando los docentes, o sobre todo con la institución donde estudia, comparte las actividades que realizan, ¿no? Entonces, en mi caso, aquí tengo más videos de TikTok, este después lo compartiré, se escucha o no, es rápido. Aquí se ven las calificaciones de los chicos, inclusive material también, los calificadores que le doy también, es una invención para que se pueda ver las notas de mucho mejor manera, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Los estudiantes, como digo, están más motivados al estudio. Ahora, esta es la página del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil, donde trabajo como docente. Aquí hay un compañero Angelito. Pero ustedes pueden ver el chat del Tecnológico Guayaquil. Se ve cómo los estudiantes interactúan y piden
que sean más opciones tomadas en cuenta. O sea, a ver, ¿qué significa esto? Que los estudiantes miran las redes sociales, sí las miran, e interactúan, pero también interactúan o se recuerdan más del docente que tuvo más participación, tal vez con ellos, ¿no? Sea en redes sociales, o sea académicamente, físicamente, presencialmente, como ustedes me pueden entender. Ok, voy a avanzar acá uno más. Entonces, me percaté de eso, que el estudiante se siente más motivado cuando se ve reflejado su participación en clases. Okay. Bueno, aquí realicé entonces una encuesta, me llegó una inquietud, digo, bueno, ¿por qué no realizar una encuesta? A ver qué resultado hay. En la carrera de marketing tenemos como 1,000 estudiantes, bueno, hay como 3,000 estudiantes realmente donde trabajo, hice una pequeña encuesta, cogí una muestra, así que el resultado fue este, son 15 preguntas que está enviado en el chat, no los voy a poner las 15 por tiempo, pero sí elegí algunas importantes, ¿no? Como por ejemplo, si siguen a los docentes en redes sociales, veo que un 67% sí lo sigue, la mayoría, o si se divierte, si le divierte ver el contenido de algún profesor en redes sociales, si les parece divertido, el 89.4% también los mira. Si a la final, si les parece una falta de respeto que un docente haga TikTok, por ejemplo, veo que el 94% de los estudiantes dijo que no. O sea, me parece interesante esta encuesta. Y acá vienen los puntos más importantes. Por ejemplo, si participa algún docente haciendo un video en TikTok, bueno, el 89%, casi el 70% indica que sí. Por ejemplo, te sientes, docentes más empatías con docentes, el 85% dice que sí, que siente más empatía con el docente que hace contenido en redes sociales. Y si ver algún docente hacer contenido en redes sociales lo motiva para ser mejor estudiante, casi el 80% dijo que sí. Entonces, con esta encuesta, que también les pido a ustedes que la llenen y se la pueden compartir, porque igual quiero hacer un artículo científico de todo este resumen, les agradecería mucho que la llenen. Me refleja a lo que me imaginaba, a lo que tenía un poco en la cabeza. Porque en mi caso, mis chicos, mis estudiantes, tienen buenas calificaciones, llevan bien conmigo, hacemos videos, y me dan a entender de que si el estudiante pierde un poco el temor, el docente pierde el temor a hacer contenido, a hacer videos, podría generarse mucho más empatía y mejores resultados en la clase, ¿no? La gente es curiosa, lo pongo de esta manera, los estudiantes revisan redes sociales muy a menudo, pero los docentes también. No sé si a ustedes les pasa, a la final que estamos participando en la ponencia, que tenemos en el Facebook agregado a todos los compañeros docentes, a nuestros docentes compañeros, ¿no? Que trabajamos, ¿no? No le ponen like, pero todo ven. O me van a decir que no. En los estados, porque me he dado cuenta y he percatado que los estudiantes sí le ponen like a algunos asuntos, y compañeros no ponen, pero después me dicen a los meses, ah, sí, tu video. ¿Pero por qué no pones like? Me pregunto yo, pero ese es otro tema que vamos a hablar luego. Pero el resultado es que igual sí consumimos redes sociales, sí consumimos internet. Entonces, digo, ¿por qué no aprovecharlo, no? Nosotros como docentes, potencializar esas herramientas. Entonces, lo considero de esta manera, ¿no? Ventajas al tener presencia en redes sociales, mayor interacción con los estudiantes, se genera un recuerdo positivo de los estudiantes también, fortalece el branding personal como docente, esa parte parece muy interesante, y hace más fuerte de las críticas. No sé si a ustedes les ha pasado, quienes hagan contenido, por ahí alguien habrá por ahí, alguna persona X, ¿no? Que manda el por qué haces esto, o por qué hiciste este video aquí, no, que era, o bájalo. No sé si les ha pasado, en mi caso particular sí me ha ocurrido, y lo digo con respeto al mundo, pero eso nos hace más fuertes, ¿no? Nos obliga a mejorar en tal caso, o en cuanto al contenido, la generación de contenido, en hacer un mejor contenido, más profesional, pero que al final empatice con los estudiantes. Y si algo se nos escapó en la clase, ¿por qué no reforzarlo en redes sociales? Me ha tocado hacer, por ejemplo, Instagram en vivo, Instagram Live, pueden hacer, para recordar algunos detalles a los chicos, ¿no? O sea, que nos conectamos un rato de esa manera, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy entrando también en la onda de los estudiantes y estamos conectados de esa manera. Entonces, los docentes también podemos aprovechar las redes sociales como facilitadores y lo que también hemos realizado, al menos he realizado en la particular, tareas, ¿no? A los estudiantes que realicen streaming, transmisiones en vivo. Por ejemplo, sí he hecho tareas para Instagram, para TikTok, sí lo he realizado. ¿Y cómo califico? Tal vez quién tiene mayor likes o quién tiene tal vez mayores visualizaciones. Inclusive, o sea, quién tiene mayor, quién genera más alcance, ¿no? Entonces los chicos se motivan a hacer un mejor trabajo para tener esa cantidad de likes o de seguidores, ¿no? O de visualización. Entonces, sí me ha dado resultado, al menos en particular en mi clase. Manuel, ya estamos en tiempo, perdón, si quieres ir redondeando. Entonces, bueno, mi mensaje es,
docentes a perder miedo, quienes estamos inmersos aquí en la docencia tecnológica, bueno, podemos hacer videos, inclusive un video que está acá, sirvió para Tecnológico Guayaquil, para romper un poco el esquema y humanizar más la marca. Activarse redes sociales, manejar contenido emocional es importante, contenido emocional, que se sienta la calidad del ser humano. ¿Okay? Sumarse a las tendencias es importante, acá hay un video, bueno, que ya mismo lo comparo también en el chat, aquí con la persona que hablaba del indígena, la señora que no me acuerdo cómo se llama, que hablaba del indígena, y ya termino con esto. ¿Qué les invito a ustedes? Ah, bueno, posicionar la imagen online, mejorar la comunicación con los estudiantes dentro y fuera de la clase, y se puede crear también grupos de trabajo. Participar como docente en streaming webinars también nos conviene, me conviene una letra por ahí. Nos conviene estar en estos congresos, por ejemplo, visualizarnos como docentes, explicar y compartir nuestras experiencias. Realizar videos para TikTok o YouTube, mejorar el perfil de LinkedIn, que es importantísimo también, y postear fotos de trabajos, investigaciones, en clases con los estudiantes, también sirve. ¿Ok? Desarrollar marca personal también, aprovechando que estamos en redes sociales. Esto es un poco mi logotipo, hay una evolución aquí. Yo uso lentes realmente, soy medio ciego, pero bueno, este semestre no lo uso. Se me dañaron, no los tengo, y por eso quité los lentecitos. Pero ¿por qué no también, compañeros? O sea, ¿por qué no, colegas docentes? Potencializar también nuestra marca personal. Ahora sí, sean rebeldes, afuera los estereotipos acartonados de los docentes clásicos, tradicionales, que yo los respeto mucho, pero ¿por qué no avanzar con la tecnología y romper esos moldes? Ahora sí, muchas gracias. Esa es mi ponencia aquí desde Guayaquil Ecuador. Espero que les haya gustado mucho. Voy a compartir los enlaces en TikTok porque también quiero que los vean y para que un poco no podamos reforzar esas ideas. Eso, compañeros. Muchas gracias. Gracias a vos, Manuel. Y por último, tenemos la ponencia de María Beatriz Cardoso, que nos va a hablar de una escuela para coleccionistas en modalidad virtual, un desafío posible. Bueno, desde ya muchas gracias por la aceptación de la ponencia. Buenas tardes a todos. Dijimos entonces, el título es Una escuela para coleccionistas en modalidad virtual, un desafío posible. Vamos a enmarcar un poquito algunos conceptos, por ejemplo, decir que el coleccionismo es una forma de ocio, de hobby, pasatiempo, que consiste en reunir, conservar y mostrar todo tipo de objetos. Y colección es un conjunto ordenado de cosas por lo común de una misma clase y reunidas por su especial interés o valor. Dentro de este universo del coleccionismo podemos encontrar muchas graduaciones. Aquellos que son acumuladores o los que se conocen la jerga habitual como juntadores de objetos, los que acumulan objetos sin ninguna particularidad en especial. Y aquellos que llegan a ser verdaderos coleccionistas, que se caracterizan por tener una organización dentro de sus objetos o su colección. Algunos inclusive han llegado a hacer colecciones muy importantes o bien a crear museos. Y esta diferencia entre los juntadores de objetos y los coleccionistas para nosotros la da la formación, el conocimiento. Entonces, por nuestra experiencia... Perdón, Beatriz, que te interrumpa. No sé si estás compartiendo o no lo estamos viendo. Ah, lo estoy compartiendo... No lo estamos viendo. No sé dónde, a ver. ¿Compartir pantalla? Sí. ¿Compartir? ¿Ahora sí? Ahora sí. Perdón, entonces, porque pensé que se había activado. Bueno, esta es la primera pantalla que habíamos hablado y hace un minuto. Entonces, dentro del universo del coleccionismo, nosotros podemos ver aquellos coleccionistas que adquieren conocimientos, pero en general es en forma autodidacta, parcial, fraccionada. Por lo tanto, para nosotros un desafío consiste en consolidar una oferta de enseñanza que sea sistemática, universal, actualizada, que permita adquirir las herramientas para gestionar una colección doméstica, incorporando nociones en general de organización, catalogación, conservación y de identificación de técnicas de producción y materiales empleados.
Desde 2018 creamos la Escuela para Coleccionistas, que es una institución educativa de carácter no formal. Está propuesto en un entorno virtual asincrónico con énfasis sobre todo en las artes decorativas. Y se gestionó, se organizó un curso básico sobre coleccionismo gratuito, tiene carácter promocional, con textos didácticos elaborados especialmente. Bueno, un poquito hablar de la planificación, de cómo fue pensada. Primero definimos objetivos y propósitos, a qué tipo de coleccionismo nos íbamos a dedicar, más que todo a los aficionados, a los pequeños y medianos coleccionistas, sobre todo los que no están enmarcados en un tipo de coleccionismo hegemónico, como puede ser filatelistas o numismáticas, que existen en la actualidad importantes asociaciones que ofrecen algunos recursos instructivos. Mientras que nosotros guiamos sobre todo, nos dedicamos a los pequeños coleccionismos, como pueden ser de lapicera, botellas, materiales cerámicos, porcelanas, etc. Los requisitos en particulares prácticamente no hay, solamente tienen que tener un conocimiento mínimo para poder manejarse con la computadora y poder descargar los contenidos. Es un curso con carácter universal, por eso dijimos, no tomamos las áreas de los coleccionismos hegemónicos que están muy bien representados en la actualidad, sino esos pequeños coleccionismos habituales o cotidianos. Luego armamos una arquitectura pensada en un ambiente virtual inicialmente, nosotros lo pensamos así en 2018, organizamos para lo cual decidimos cuál sería la temática, los ejes temáticos constitutivos, el logo de la escuela y definimos también la frecuencia de las clases. Es un curso que dura 6 semanas con una clase por semana, o sea, 1 mes y medio con una clase por semana donde se suben los contenidos en forma de módulo. Cuando pensamos también en los contenidos y las actividades, la característica de este curso es que se crea un material de cátedra expreso para ese módulo, para ese tema, y después se incorpora todas sugerencias de bibliografía y videos que generalmente se descargan de YouTube. Dentro del material de cátedra está elegido la enseñanza por método de casos, porque de este modo, con casos de la actualidad, a veces tomados en los diarios, nosotros podemos ejemplificar fácilmente y de ahí se extraen los conceptos de los cuales después se hacen los consolidados. Bueno, tuvimos la etapa de implementación, sobre todo todo lo que significa los canales de comunicación, en particular debido a que tenemos visitas y participantes de otras partes, además de Argentina, de otros países limítrofes y europeos, decidimos que el canal de comunicación iba a ser por el blog de la escuela que lo tiene, un blog que nosotros llamamos EduBlog, un blog educativo, y por correo electrónico por ahora. Bueno, y finalmente, después de hacer estas, el curso ya tuvo desarrollo durante 2019, se repitió en 2020, 2021 y ahora en octubre-noviembre se va a hacer la cuarta edición. En cada uno de ellos fuimos incorporando, en función de una encuesta que hacemos, algunos tópicos sobre lo que la gente usa o le interesaría conocer. En general, los contenidos del curso es un introductorio, es contenido sobre cómo organizar una colección, cómo catalogarla, contenidos importantes de conservación y almacenamiento para prolongar la vida de los objetos, porque todo objeto tiene un nacimiento, un desarrollo temporal y una finalización que puede ser mayor o menor en relación al almacenamiento y a la conservación que tenga. Después tratamos también aspectos normativos y legales basados sobre todo en nociones de autoría
para identificar los objetos que son falsificados de los que son legítimos, y hablamos también de los casos de ilegitimidad de objetos que son los sometidos a actos ilícitos, etc. Bueno, básicamente es un poco comentar el formato, y como dijimos, nosotros tenemos una página, un blog en un edu blog en la web, y después de matricularse hacemos una pequeña producción, se matriculan y les damos acceso a esos materiales. Por ahora ese es el método por el cual hacemos participativo el curso. Bueno, nada más por ahora, muchas gracias. Gracias a vos, María Beatriz. Me parece que no queda nadie por exponer. No sé, estoy siguiendo un listado que me dieron, pero ¿hay alguien que no haya expuesto y que tenía que exponer en este? Bien, perfecto. A modo de síntesis, yo fui anotando algunas cosas, digamos, pero me gustaría que para este momento de intercambio nos desmutiemos, nos preguntemos, digamos, y a lo mejor... yo fui tomando algunos elementos en común, que me parece que es el motivo por el cual estamos en esta comisión todos juntos. Comenzaba Pamela y Victoria hablando del metaverso y más allá de lo social, ¿no? ¿Qué pasaba a través de problematizar estas cosas que cambian con el uso de la tecnología? Y digo, me lleva a lo último que escuchamos de María Beatriz, de cómo... el desafío de un coleccionista en la etapa virtual, ¿no? De cómo pensar los problemas o repensar los problemas desde una mirada más digital o más tecnológica. Marcelo hablaba de los lazos vinculares, y yo me quedé pensando cómo el desafío que nos queda como docentes, también hablaba María Fernanda, es cómo establecer estos otros vínculos, ¿no? A través de la pantalla, de cómo la cámara apagada, digamos, la poca empatía que hay entre el grupo, digamos, cómo generar esas cosas que suceden en el aula naturalmente desde esta incorporación de la tecnología por la pandemia, pero digamos, para quedarse, ¿no? Vanessa habló de la evaluación alternativa y de construir el conocimiento con los estudiantes, del rol del estudiante, como bien citaba ella Nijovic, en el centro, el docente como guía, como tutor. Y Manuel, bueno, nos dio una clase de cómo vender nuestra imagen personal, de cómo motivar a los estudiantes, de cómo incluir a los estudiantes y generar cierta empatía para fortalecer esto de los estudiantes a perder, de los docentes, perdón, a perder miedo. Me pareció súper interesante. Y para alargar la participación grupal, quiero quedarme con una frase de María Fernanda que me la tomo como propia, y digo esto: el incidente crítico de la pandemia, lo que generó en cada uno de nosotros una hermosa manera de llamar un evento a todas luces, atravesado a todos nosotros, ¿no? Desde distintos lugares y con distintas profesiones. Así que yo los incorporo en la conversación, me llamo al silencio y no sé si alguien quiere decir algo, si quieren, la metodología van levantando la mano y si no, se van desmuteando y van hablando, como quieran. Bueno, yo voy a aprovechar y voy a decir lo último que me había guardado, que me había quedado acá en el tintero, que era que una de las observaciones que yo también hice en... Yo creo que la pandemia para todos fue un tiempo de mucha reflexión, además, ¿no? Además de mucho trabajo para los docentes, también fue de mucha reflexión acerca del rol mismo de ser docente. Y una de las conclusiones que chiquititas que saqué es que hay que ir tratando de reemplazar la educación de la competencia, que ya está instalada en toda la sociedad, de la competencia, por la educación de la colaboración. Esto parece un lugar común, digamos, porque son cosas que de algún modo siempre estamos tratando de implementar, pero que no está, claramente no está primero en la lista. Y creo que ese es un horizonte fundamental, que la pandemia evidenció ese rol competitivo también, ¿no? O sea, porque baja la colaboración, porque reduce, como decía Valeria recién,
también la empatía entre pares. Entonces, ese objetivo, ¿no? Colaboración versus competencia. Creo que ese es un ejercicio fundamental. Bueno, abro el debate. Pamela está levantando y después vamos con Manuel. ¿Sigo yo? Bueno. Bueno, sí, en principio agradecer, me parecieron muy, muy interesantes los trabajos. Como decía hoy Victoria, ya varias veces participamos de interfaces, así que agradecerles el espacio y bueno, especialmente a Valeria y Alejandra por la coordinación de esta mesa. Yo me quedé pensando en un montón de cosas porque bueno, por ahí es como que hicimos un recorte en la ponencia, ¿no? De todo lo que hacemos el primer cuatrimestre en el seminario, no podemos hablar de todo lo que hacemos y por ahí bueno, nos centramos un poquito en algunas cosas que nos parecieron interesantes de este formulario de inicio y de este concepto nuevo en todo lo que es digamos, el campo que tiene que ver con la tecnología de lo que era metaverso, porque vemos que cada vez hay más jornadas, más artículos, y bueno, queríamos ver si los estudiantes conocían esto o no. Pero un poco para relacionar con lo que venimos conversando, intercambiando, me quedaba pensando en lo que decía la compañera Vanessa, ¿no? Que hablaba esto de las evaluaciones alternativas, y a lo largo del cuatrimestre le vamos pidiendo bastantes trabajos a nuestros estudiantes, algunos individuales, algunos grupales, bueno, de diferentes características, pero este año tomamos la modalidad de que esos trabajos iban a ser compartidos, o sea, los alumnos los tenían que postear en un Padlet que lo usamos todo el cuatrimestre, y cada columna del Padlet era un trabajo evaluativo diferente, porque nos parece interesante esto que nos permite el entorno digital, de que los trabajos no los veamos solamente nosotras, que somos las docentes, sino que cada alumno pueda aprender del trabajo de otro compañero, ¿no? Esto de la visibilización, la sociabilización de los trabajos, que a veces una misma consigna puede ser resuelta de diferentes maneras. Así que bueno, quería compartir con la compañera que justo presentó este trabajo sobre evaluación, que tenemos un Padlet donde se pueden visualizar los diferentes trabajos que, gran parte de los trabajos que hicieron durante el cuatrimestre. Y después pensaba, ¿no?, en esto que comentaba Manuel, que la verdad me pareció muy, muy interesante su ponencia, lo que él compartió, no solamente lo que me pasa en este seminario, sino en otras materias que dicto, por ejemplo, en institutos superiores de formación docente, donde justamente eso, no veo que los alumnos sean curiosos. Digo, tenemos tanta disponibilidad, tanto acceso, ¿no? Yo cada vez que presento un texto, muchas veces le digo, no sé, por ejemplo, de Daniel Casani, de Dolores Rey, o a veces de otros temas que trabajamos de violencia digital y que trabajamos, no sé, con Faro Digital o a veces Chicos Net, que son todos espacios que yo sigo en las redes, sigo en LinkedIn, sigo en Instagram, sigo en Facebook, y muchas veces me entero de webinar o de alguna persona que da conferencias y demás, y digamos, trato de contagiar a los estudiantes, que ellos también lo sigan, porque nos enteramos de un montón de novedades y de cosas muy ricas que de otra forma no nos enteramos, ¿no? Lo mismo que socializamos, por ejemplo, no sé, nosotras hoy pusimos el flyer de esta mesa en nuestras redes sociales, ¿no? Digo, bueno, como que me parece que son informaciones que enriquecen y comparto con Manuel esta falta de curiosidad que me preocupa y que trato de alentar a superarla. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo. Gracias. Manuel, ¿seguías vos? Sí, me parece interesante lo que dijo Marcela al principio. Claro, yo lo veo competencia, y yo me acuerdo un poco el marketing diferencial. Nosotros como docentes hacemos las cosas distintas, obviamente tenemos una ventaja entre los otros compañeros, con el respeto y el cariño del mundo, pero debe ser diferentes y originales. Yo creo que el estudiante se da cuenta en eso, se fija en eso. Cuando un docente es distinto, hace cosas diferentes, el estudiante lo ve y lo percibe. Como primer punto, somos el reflejo también para los estudiantes, somos esa guía, ¿no? O sea, somos lo que esa imagen que queremos proyectar. Entonces, ¿por qué no? Participar en estos congresos, por ejemplo, es una buena idea. Estar en seminarios, en ponencias, y motivarlos también a los chicos a que lo hagan. En mi caso particular, sí busco, ¿saben qué, chicos? Entren a este congreso, participen. El tema de difusión, por ejemplo, y no sé si a la final ocurre, y no quiero pensar en eso, o los estudiantes, todo es bonito porque se difunden, ellos también contribuyen, colaboran, participan. Entre docentes puede ocurrir ese problema. Creo que falta un poquito más, no sé, al menos aquí en Ecuador,
falta un poquito más de unión entre docentes y que todos nos apoyemos y todos participemos. Este congreso lo compartí a todos mis compañeros. El único que decía aquí soy yo. Y bueno, y es primera vez que estoy aquí en Interfaces. Y agradezco mucho a ti, Tommy. Y bueno, muchas gracias por darme aquí este espacio aquí en Argentina. He estado antes en otros congresos ya de Palermo, en la Semana del Diseño. Es muy lindo y es enriquecedor. Te digo, ¿no? Si hay estos espacios, ¿por qué no aprovecharlos? A eso me refiero. Y la última parte también, insisto, si estamos ya en la parte tecnológica, aprovechando redes sociales, ya que pasamos de la pandemia, y la pandemia nos obligó a estar en casa y trabajar virtualmente, ¿por qué no, bueno, hacer tus tareas que estén vinculadas a estos índoles, ¿no? Ya viene el tema, ¿por qué no hacer investigaciones y que tal vez hagan un video para TikTok o para Instagram o que hagan un documento? Bueno, algún tipo de actividad que esté vinculada a las redes y de esa manera poder también calificar de esa forma, ¿no? Ya que el entorno virtual es el que está en auge actualmente. Eso puede ser. Nuevamente, gracias aquí a ustedes, bueno, Argentina, América Latina, bueno, por brindarme este espacio también, bueno, y chévere, y bueno, gracias que les haya gustado mi ponencia por acá. Por mi parte, eso es todo. Gracias, Manuel. Sigue María Victoria. Estoy anotando los que me van levantando la mano. Ténganme paciencia que ya llego. Bueno, un poco en sintonía con esto que decía Manuel, pero bueno, pensado desde otra lógica, en el seminario sobre el cual hicimos el trabajo, tenemos editados hasta el momento 3 libros que se llaman La aventura de innovar con TIC. Yo les compartí el enlace del último, que se llama Desafíos, oportunidades y desigualdades en el marco de la pandemia. Son 3 libros de descarga gratuita, que los hicimos pensando justamente en cómo se habilitaban nuevos incentivos para las y los estudiantes al momento de decir un trabajo no queda solo bajo la mirada del cuerpo docente, sino que también se puede publicar, puede alcanzar otros contextos, otros lectores. Esto implica una responsabilidad diferente, ¿no? Al momento de escribir, de posicionarse, de construir conocimiento, ¿no? Entonces, tienen quizás, una lógica un poco más académica en el sentido más tradicional. El libro 2 sí tiene una impronta muy fuerte, marcada por Omar Rincón, que trabaja mucho otras narrativas, ¿no? Y tiene mucho más imágenes. El punto es que esto tiene, como decía Manuel, bueno, cierta complejidad. Digo, no es temor, sino es cierta complejidad y cierta complejidad, por un lado, con estudiantes de universidad, en términos contractuales, ¿no? Pero cuando son escuelas secundarias, y ahí, bueno, por ahí Vanessa forma docentes que probablemente trabajen muchos en secundaria, hay toda una cuestión legal en Argentina con las imágenes de los menores, toda una persecución de ciertas instituciones de hasta dónde se los expone y hasta dónde no, digo, que por supuesto uno los reflexiona con ellos, ¿no? Pero después los pibes hacen lo que quieren, y está bueno esto. Pero cuando aparece un docente incentivando, che, hace un TikTok imitando tal cosa y eso circula fuera de contexto, ¿no? Uno termina exponiéndolos y exponiéndolas. Pero nosotros desde el seminario siempre proponemos hacer estos libros, ya llevamos, insisto, 3 libros que tienen una parte vinculada a investigadores, docentes, profesores de distintos lugares de América Latina. Y otra parte que tiene trabajos de estudiantes de las carreras de grado, ¿no? Y respecto a lo que creo que lo planteaba Marcelo, digo, yo creo que la pandemia lo que hizo fue dejar en evidencia cosas que históricamente metimos debajo de una alfombra. Los pibes no son menos empáticos, para llevarlo por ahí al terreno de Manu, por las pantallas. Los pibes cada vez vienen siendo menos empáticos y están menos interesados en ciertas formas de narrar los saberes, ¿no? Digo, hasta una charla TED de 18 minutos con suerte se bancan. Más de eso les parece el Titanic en blanco y negro y muda, ¿no? Entonces, incluso les digo, bueno, vamos a ver una película muda, entonces ya vi una, tiempos modernos, no quiero saber nada, ni con el cine mudo, ni blanco y negro. Entonces, hay unas lógicas del narrar, no solo de los contenidos que se han transformado. ¿Y qué hizo la pandemia? Lo dejó en evidencia. No pudimos hacer más lo que hacemos naturalmente en el aula, que es decir, bueno, yo sé que hay 3 que me están mirando, pero que están en Venus, ¿no? Y esto, con la cámara apagada, no lo pudimos ocultar, ¿no? Entonces, me parece que el cambio significativo es que tenemos que hacernos cargo de esto que viene sucediendo en las aulas y que tiene una impronta mucho más fuerte y más evidente
desde la pandemia, ¿no? Y ahí sí entra en claro lo que decía Manuel, bueno, esto también nos genera desafíos, oportunidades y desafíos, que no son demasiado diferentes a los que ya teníamos previo a la pandemia. El tema es que, por ejemplo, en Argentina hay instituciones que parece que hicieran borrón y cuenta vieja, ¿no? No, lo tecnológico no entra más. De hecho, hay un congreso de comunicación que se está celebrando esta semana que es todo presencial. Y toda la gente que no vive cerca de Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo participa? Imposible. Imposible ir, excepto que uno sea un investigador categoría 1 y que pueda decir yo esta semana no doy clase, falto, que no es la realidad de la mayoría de nosotros, ¿no? Entonces, es como que se olvidaron todo, algunas de las pequeñas cosas buenas que puede haber dejado la pandemia, así como incidente, ¿no? que nos movilizó, ¿sí? Ahí tienen el enlace para descargar el libro, ahora les comparto los otros enlaces. Gracias. A vos, María Victoria. ¿Sigue Vanessa? Bueno, por ahí compartir un poco lo que decían Pamela y Victoria con este tema de el socializar el conocimiento. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con el e-portfolio, la idea es que no quede ahí. Las producciones digitales son impresionantes, las que aparecen mis estudiantes de la universidad, y la idea es que no solo las pueda ver yo como facilitadora, como tutora de la cátedra, sino que puedan socializarla en el contexto de la universidad, digamos, y también entre pares y también en sus aulas, digamos. Esa es la idea. Con respecto a lo que decían de los derechos de autor, Creative Commons, por ejemplo, los tenemos en cuenta. Yo, mis alumnas, cada vez que ellas tienen que producir con tecnología, las asesoro en el tema de las imágenes, el tema de los derechos de autor, el tema de, por ejemplo, la escritura académica, citar las fuentes con las normas APA, por ejemplo, que es muy importante para que, como decía Pamela, creo que era Pamela, sí, decía que esto de que pueda ser material que luego pueda ser publicado el día de mañana, ¿no? Y esto de las habilidades del siglo XXI, que también mencionaron, la resolución de problemas, la creatividad, el pensamiento crítico y creativo, son sumamente importantes ahora en la era digital, ¿no? Y son habilidades que nuestros estudiantes tienen que desarrollar para poder cumplir con las demandas de la sociedad del conocimiento, ¿sí? Y esto de la narrativa transmedia también, es todo lo que pasa fuera del aula, que por ahí los docentes no tenemos mucha idea, y solamente los que estamos más en el campo de la tecnología estamos como más ayornados de qué está pasando fuera de las aulas, y todo lo que nuestros estudiantes pueden hacer, y las potencialidades que pueden tener, y que las podemos usar de manera muy creativa y muy productiva en nuestras aulas para el beneficio de nuestras clases, ¿no? Entonces, por ahí también ser parte de ese mundo que por ahí todavía no conocemos tanto, pero que es muy rico y que tiene que ver con lo que está pasando en las redes sociales, lo que le está pasando a nuestros alumnos y lo que ellos hacen con tecnología fuera del aula. Gracias. A vos, Vanessa. María Lourdes. Gracias, Valeria. Bueno, un poco a colación a todas las intervenciones que se fueron dando, yo me quedé pensando en esta disyuntiva que suele aparecer y que queda como residual entre lo académico por un lado, lo escolar por un lado, y todas las actividades que hoy se están volcando hacia redes sociales u otras plataformas vinculadas a lo social y lo virtual, ¿no? Ahí, bueno, Pamela hacía mención a la posibilidad, ella decía, bueno, yo invito a mis estudiantes a seguir a determinados autores y ver qué contenidos van difundiendo en redes sociales, o Vicky mencionaba la posibilidad de que le damos a los y las estudiantes de que puedan publicar sus propios trabajos, lo cual para ellos también es como salir, digamos, de la mirada docente y legitimarles también la propia palabra. Me quedaba también pensando con esta interpelación que hace Manuel, que proponía Manuel a la cultura mediática, ¿sí? Pero ahí pongo foco, digamos, en la necesidad de promover prácticas responsables en las redes sociales, ¿sí? Me parecen que son herramientas interesantes, que tienen mucha potencialidad para ser incorporadas, para construir, digamos, e interpelar a nuestros propios estudiantes, pero que además debemos como incorporar cierta reflexibilidad sobre las lógicas que está proponiendo el mercado en relación a estas plataformas. Por eso me quedo como, bueno,
recién hoy vi que hablaba, Victoria hablaba sobre la necesidad de, bueno, qué pasa cuando publicamos actividades vinculadas a menores, ¿no? Entonces, bueno, qué prácticas sí podemos hacer a partir de las redes sociales, qué prácticas responsables y a la vez qué prácticas de empoderamiento en relación a las redes. Y otra de las cosas que para mí apareció en la pandemia y que tuvo que ver con todo esto es que nos colocó en una, en, digamos, como docentes, en nuevas formas de trabajo en equipo y de manera colaborativa, que me parece que es algo, digamos, que no forma parte muchas veces, digo, de la identidad o de las formas de trabajo docente, ¿no? Que tienen, digamos, una matriz más individual. Y los desplazamientos, las nuevas estrategias que se tuvieron que ir construyendo a lo largo de la pandemia, me parece que se fueron construyendo en equipos, ¿sí? Que intentaron construir emergencias en, estrategias en el medio de la emergencia. Por lo tanto, me parece que es algo a rescatar y es algo que tiene que seguir perdurando, como hoy también una de las primeras personas que intervino en este espacio de diálogo decía, bueno, ¿no? La posibilidad de trabajar de manera colaborativa como una nueva forma de trabajo. No tanto desde la competencia y desde la individualidad, sino desde la colaboración. Muchas gracias. A vos, Lourdes, no sé si queda alguien más como para decir algo o que quiera hacer algún comentario. Bueno, nos quedamos con esta última frase de Lourdes que me parece súper interesante, ¿no? Lo del trabajo colaborativo para construir nuevos espacios, digamos, de intercambio y de colaboración. Por mi parte agradezco al Congreso de Interfaces por la colaboración y la organización en este espacio de reflexión, a la Universidad de Palermo por permitirme coordinar esta comisión, y a todos ustedes expositores y participantes por intercambiar, por compartir sus opiniones y ayudarnos a repensar nuestro accionar docente. Por último, los quiero invitar, el Congreso de Interfaces continúa hasta el viernes en distintas comisiones, así que los incentivo para que sigan participando y a disfrutar de este intercambio, y espero verlos pronto, y si no, la nueva interfaz del año que viene. Muchas gracias.